¿Qué tal, Rodríguez Melchor Ruiz, Cadena Cope? Eh, dices que el Real Madrid es favorito por la historia en la Champions y por jugar en el Bernabéu, aunque las apuestas dicen que el City lo es, es el vigente campeón, eh, y además jugáis el segundo partido en casa. Eh, y estás hablando de un Real Madrid que es diferente al del año pasado por la forma de jugar eh, y el centro del campo puede ser la clave del partido. ¿Vosotros os gusta tener el balón? Eh, ¿La mejor forma de defenderse ante un Real Madrid que va a intentar presionaros y, y meter una velocidad muy rápida es tener el balón y dominar esa parte de la ancha sí está claro evidentemente que ellos han cambiado la manera de jugar pero es verdad que la esencia no yo creo que el Real Madrid eh, como plantea los partidos al final tiene jugadores muy verticales que te hacen mucho daño el contragolpe y bueno, es verdad que ahora tienen mucho más control de partido que antes porque acumulan un jugador más por dentro, eh, pero no, no les resta llegada a eso. Al final, con, con, como decíamos, con Jude, con Vinicio, Rodrigo, son jugadores que, que aparecen mucho en, en esas zonas últimas del campo, son, son jugadores con mucho recorrido, por lo tanto tenemos que estar pendientes, pero sí, evidentemente una de estas bazas mañana, como siempre es eh, dominar a nuestro rival con, con el balón y sobre todo tener personalidad, yo lo que pediría a mis compañeros mañana es tener personalidad para jugar como siempre lo hemos hecho en este estadio si queremos sacar un, un resultado positivo Por aquí Rodri Luis Cobos para Coparaoque Diario, quería preguntarte por Vinicius, eh, mañana está percibido, eh, no sé si vais a intentar buscar esa, esa tarjeta y sobre todo cómo ves el peligro por, por la banda de, del jugador brasileño Gracias bueno, no... eso es una información que se nos suele dar antes del partido, quien tiene tarjetas o quien no. Al final no, no nos preocupa mucho, evidentemente que es un jugador importante, eh, pero nosotros nos centramos en lo nuestro, en lo que vamos a hacer en el campo, en, en la manera que queremos de jugar y, y no tanto en si el resto está percibido o no. ¿Qué tal, Rodri? Marcelo Doval, de Dosis Futbolera. Hace unos días atrás se conocieron unas declaraciones tuyas en las que hablabas de las diferencias entre la Liga y la Premier y hablabas de que a veces te parecían dos deportes diferentes. ¿Mañana crees que se va a jugar al mismo deporte que el Madrid es el equipo que más se parece a un equipo Premier? Buena pregunta. Creo que no me la han hecho todavía. Eh, sí, está claro. Yo siempre dije, di mis motivos, porque por las ligas son diferentes y por qué hay que adaptarse a cada una. Cuando llega una competición europea como la Champions League, donde estilos diferentes, eh, ritmos diferentes se juntan, eh, se genera una gran complejidad para los dos equipos, tanto para nosotros, por jugar con un equipo contra el que no estamos acostumbrados, como ellos, ¿no? Y cada uno con sus virtudes, siempre lo digo. Ellos tienen muchas virtudes, es el Real Madrid, es un, probablemente el equipo más en forma en la liga española en los últimos años en Europa, y, y bueno, la parte positiva te diría que nos conocemos ya bastante, ¿no? Somos un, nos hemos enfrentado cuatro veces en los últimos cinco años y sí que creo que nos conocemos, así que esa parte creo que eh, no será tan, tan diferencial. Hola Rodri, buenas tardes. Miguel Ángel era de marca. Siempre has dicho que te fijas mucho en los partidos, en correcciones, en ver vídeos. Te quería preguntar cuánto te fijas y qué supone esa posición Tony Cross. Gracias. Bueno, me gusta ver fútbol, me gusta en general ver a los grandes jugadores como Cross, evidentemente. Bueno, siendo consciente de que quizás no es el mismo perfil de jugador que soy yo, eh, aunque ocupe la misma demarcación, pero sí que evidentemente es un jugador a tener mucho en cuenta porque realmente es el, digámoslo, ¿no? el metrónomo, El que lleva un poco la, el ritmo de partido que quiere jugar el Real Madrid. Y, y bueno, sobre todo ser consciente de las zonas donde les gusta participar, eh, cuáles son sus puntos fuertes, eh, bueno, saber qué mueve el equipo de lado a lado y estar cerca de él para, para que así no sea. Yo creo que el, que el Madrid depende mucho del fútbol, mucho fútbol pasa por sus botas y, y como siempre digo, jugadores como, como Toni no hay, no hay muchos en el mundo que tengan esa capacidad de, de llevar el tiempo de un partido, por eso, por eso siempre es un jugador a tener en cuenta, ¿no? One more over here, please, guys. Hola, ¿qué tal Rodri? Buenas tardes, Javier Reyes de la cadena SER. Quería preguntarte si crees que ese pique sano, deportivo, por ejemplo, cuando vimos la foto de Guardiola con, con gente con la mano así, con cuatro goles, ¿crees que eso en un vestuario, tú que eres futbolista, les pica o te puede picar? En caso contrario, ¿crees que pica que ese trio fútbol también juega en estos partidos grandes? Bueno, yo creo que todo lo que se vea en, en la deportividad sana... Siempre respetando al rival. Yo siempre lo digo, al final en el fútbol eh, respeta al rival porque <laughs> siempre se sabe, ¿no? Eh, siempre se sabe con respeto, al final eh, las rivalidades son buenas, eh, ya lo sabemos. Y, y bueno, evidentemente que veníamos de, de un año complicado con esa eliminación y bueno, resarcirnos de esa manera fue, fue muy bonito, eh, por, el, por el hecho también de que el club consiguió su primera Champions. Y bueno, ahora reset completamente, ahora nuevamente otra batalla y, y esperemos que, que tenga el mismo final.